Hola a todos, soy yo, Mr. Guerrero Link. Ok, aquí está el segundo juego que me dijeron que jugara. Y bueno, me dijo que... Fuck. Que le jugara esto de noche, solo, abandonado, sin nadie aquí a mi lado. Ok, mi tío va a llegar en venir. Entonces tengo chance de jugar este juego, que la verdad no me gusta. ¿Para qué? Esto lo grabé directamente cuando subí el otro juego de Slenderman. Entonces, así, lo subí y después de la noche lo grabé esta cosa. Vamos a ver si queda. A ver cómo es. Ok. Ay, qué tontería de los teletubbies. Ok, lo jugaré esto de noche. Ay, mamacita. No es por tener miedo y dije, no sé si me dieron en un comentario que este juego no me daba miedo. Que el que me fastidiaba era el grito. Pero en verlo, pero jugarlo. Ay, aquí cambian las cosas. Espera, ah, sí. Bueno, aquí está raro porque se ve el mouse. Oh, ya vi una papilla. Corre, 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 corre. ¿Con qué corre? Así. Con el mismo botón. Ok, no corremos mucho. Ok. Teletubito morado. Soy tu viejo amigo. Teletubi blanco. No me vayas a salir por la espalda. Bueno, sí, es por tener algo de miedo, pero en serio lo que me fastidia mucho es el grito que le pusieron a este personaje. Entonces, para así decirlo, gustarme a este personaje, como que no. A ver, por acá no. Por aquí debe haber otra papilla. No doy la vuelta porque puede ser que está atrás de mí. Ay, burro. Ya me perdí. Oh, la casa de los Teletubbies. ¡Ay, mamacita! ¿Con qué? Ay, güey. Ok, lo que odio son los screamers. Eso es lo que me da carajo. Los screamers. Ok. Y una cosa, esto lo jugaré de una sola partida. No de dos partidas, sino de una. Ni de tres. Una sola. Y a ver hasta cuántas papillas consigo. Ah, las montañas no. Lo que he oído, que las montañas es de mala suerte ir. Espero que vaya con cuidado. Al menos ya le pusieron fondo de música terrorífica. Ay, eso no eran mis pasos. Una cosa, si empiezo... Ay, ahí vi otra. Tres. Empiezo a gritar como lunático. Sé que se van a burlar de mí. Una cosa, lo que dije, si no le llevo la descripción de abajo, ustedes, por mientras que mi computadora no sirve, pueden mandarme juegos de terror así, para jugarlo y todo eso. Si quieren que juego más juegos de Slenderman, pues órale, pero... Pero a ver si ustedes dirán. Hola. Ay, creo que sí. Qué bueno que mi hermano vino. Ahí está otra. Cuatro papillas. ¡Ay!
esa parte del videojuego. Está atrás de mí, ¿verdad? Oigo traspasos que no son míos. Corre, güey, corre, corre, corre por tu vida. Corre por tu vida. Porque viene otro Teletubby atrás de ti. Y no veo otra papilla. Sin contar que llevo cuatro. A ver. Esto, a ver. ¡Ay, mamacita chula! A ver, ya vi otra. Cinco. Santo Dios. ¿Por qué me tiran screamers? Es lo que odio. Bendigo a la persona que en serio me retó. Y bendigo también a mí mismo por aceptar. Por suerte tuve tiempo de jugar esto. Mañana no iba a tener clases, que es lunes, no iba a tener clases, entonces ya lo subo obviamente el lunes, ya subo este video. Ya me perdí. Espera, ¿el lago? Había otra papi y... espérate. ¡Ir a un Teletubby amarillo! Seguramente lo mataron por ir a la América. Creo que copié ese chiste, ¿no? Una cosa, no le voy a la América, le doy... Bueno, sí me gusta fútbol, pero nada más un equipo. No me gusta verlo. A ver, le corro porque... Una cosa, ahorita que me doy cuenta con ese Teletubby amarillo, es que creo que se levantaba. No se me levantó, qué bueno. Si no, un sustazo me da. Ay, montañas. Montañas. No doy más vuelta porque puede ser que está por ahí. ¡Ay, mamacita! ¿En serio? ¿Qué pasó? Ah, se salió el ratón. Entonces corre. Como que ya tardó ese Teletubby en salirme. Una cosa, ya me perdí. ¿Dónde está el camino? Una cosa, ahorita que me doy cuenta que he visto los juegos de este Teletubby, que se me caen los árboles y no se me ha caído ninguno. Ahí encontré el camino. ¡Hurra! ¿Por qué presiento que alguien me está muy cerquititas de mí? Si me da la vuelta me va a salir el grito tototote. El que me va a espantar y me va a encabronar. Las dos cosas. Y a ver, el nego ratón. Qué bueno que ahorita cuando me paré, no salió. Yo creo que sí salió y estaba atrás de mí y no. Cuenta. No, creo que voy por allá. Creo que más seguro. A ver si encuentro otra papilla. ¡Ay, mamacita chula! ¡Ay, demonios! Me fui con montaña. ¡Ay, demonios! Odio los odio caminos divididos. No sé a dónde ir. No veo más papillas. Algo me dice que el creador de ese en serio no sabe, puso en realidad como 6-7 papillas y las otras las dejó, creo que las montañas, para que de todos modos se dieran un gran susto con ese mendigo personaje. Bueno, eso es lo que yo pienso, porque no las veo. A menos en el Slender sí sabes dónde está, en un lugar específico sabes dónde están las notas. Ay, no manches. Creo que mal momento para
comer. ¡Ay, mamá! ¡Ay, güey! ¡Ay! Me espanté en balde con una roca. Ay, que me di cuenta, por cierto no me he encontrado un Teletubby ahorcado. El que sale cuando escoges en qué movida quieres jugar. Oye, la música menos sí salió muy buena, pero no manches, le habían puesto más iluminación. Ay, no, la casa de los Teletubbies, no, ya entré. ¡Ándale! Oh, demonios, ya me separé del camino otra vez. A ver si encuentro uno por aquí, fuera del camino. Estoy incómodo ahorita como estoy jugando. A ver, déjame acomodar esto. Oh, mira, es de Naruto. Creo que sí. ¿Qué? ¿Y eso? ¡Otra papilla! ¡Genial! ¡7! Me faltan 3. A veces es bueno separarse del camino, a veces no. Entonces cerca del Naruto hay otro. Bueno, no sé de qué personaje de Naruto es, pero depende del programa de Naruto. No he visto las temporadas, las demás temporadas, nada más vi hasta el 3 y para ver las de nuevo, hasta el 3, hasta donde está, me tomará un buen. Ay, güey, pensé que di una vuelta, no, pensé que sí di vuelta. Pues ese ya no me han echado el screamer. Y ahorita me echan uno por burro, ¿verdad? Ya me perdí. Ya no sé dónde ir. Estoy perdido en el espacio. Bueno, estoy perdido en la tierra de los Teletubbies y no sé dónde ir. No sé dónde están las otras papillas. Y no, solo quiero irme de aquí. Una cosa, lo que he visto cuando juegan este juego, nunca la he visto como con las 10 papillas acabadas. Ay, montaña. ¡Ay! Estaba todo feliz hasta que me echaron ese screamer. No entro a la montaña, no entra a la montaña. Aunque haya ahí las papillas, pues de todos modos a ver si los encuentro acá abajo y todo. Ahorita por burro otra vez encuentro el río y ahora sí el Teletubby amarillo me espanta. Soy tu amigo el Teletubby blanco, no me vayas a matar, el Teletubby morado, porque sé que eres el morado. Ay, ya me perdí, ya no sé dónde ir. Creo que sí tendré que entrar ahí. Pero si doy una vuelta equivocada me voy a... Si doy una vuelta equivocada ese me va a atrapar. No manches, tengo 7 y la última vez que jugué este jugué tenía 5, pero... A menos jugaba con alguien y el mendigo güey se burló de mí por asustarme. Pero él también se asustó cuando gritó, cuando gritaba el personaje. Él no se espantaba con los screamers, pero sí se espantó con el grito para que se le quitara por burlarse de mí. Estoy vagando sin rumbo por aquí. No sé dónde ir, no sé dónde ir. Vagando sin cesar, vagando sin cesar. No sé de dónde ir porque estoy vagando sin cesar. ¿Ese Teletubby en serio estará atrás de mí? Bueno, si me tira un screamer significa que está atrás de mí. Por así decirlo, cerca de mí. Me tira un screamer. Creo que... A menos digo que termine la frase, digo Teletubby. Choqué con un árbol, qué bonito. No
sé qué versión me pagaron, pero yo creo que sí es la versión que sí espanta, porque la música luego se ve, que sí da un efecto terrorífico. Pero no manches, con Slenderman, si vieron, nada más ya tenía 3 notas, y ya me estaba persiguiendo, y este ya llevo 7 papillas, y de todos modos, nada más me tira Scream. Oh, demonios, se trabó. Mendigo mouse. No quiero saber lo que era atrás de esa cosa que vi medio rara. Las montañas. Ahí entraré aquí. A ver si encuentro una papilla. Ok, no le estoy mintiendo, pero ahorita que entré aquí. Corre, corre, corre por el vida, corre por tu vida, corre por tu vida. Corre por tu vida, Teletubby blanco, corre por tu vida, Teletubby blanco, corre por tu vida, corre por tu vida, corre por tu vida, Teletubby blanco. ¡Ya me perdí! ¡Coche tu madre! Dime que salí de las montañas. No, todavía no salgo de las montañas. No. No manches, estoy corriendo y saltando, corriendo y saltando. Quiero salir de aquí. ¿En cuál momento me metí aquí? Ok, no puedo saltar por ahí. Creo que por aquí sí puedo. Creo que ya salí. No. Y me atoré. Oh, oh. ¡Me atoré! Oh. ¡No! Me atoré y además ya está atrás de mí. A ver, tengo que tratar de salir aquí sin ver ese mendigo Teletubby. A ver, ok, ya está. Así, así, así. Ahora caminamos despacio. No lo vemos. No lo vimos. No, ya, te jodió. Ya me atrapó. Voy a hacer una cosa. Voy a bajarle tantito el volumen porque esto va a ser esas dos. Ya, pues se los he ido porque ahorita voy a gritar como... ¿Está volando? ¿Vieron que estaba volando? ¡Un Teletubby volador! ¡Ay! Me atrapó y ya no pude escapar. Tuve que a fuerzas dejarme y además inicialmente me espanté. ¡Qué bonito también! Ah. Ok, terminamos con esta edición de Slendertubbies. En serio, si quieren que juegue otro juego, con mucho gusto yo lo agradezco porque ahorita me está alargando.
el sistema operativo como ya no quiso y mi computadora también está media fallando ya. Creo que ya ocupo cambiarle ciertas cosas para que ya funcione. Entonces, por mientras mi tío me prestó la laptop para jugar. No puedo jugar juegos que se puedan instalar, así como Slendytubbies, Slenderman o todo eso. Juegos que no se puedan instalar, con mucho gusto juego, ahorita temporalmente. Pero juegos que se puedan instalar, no puedo jugarlos. Entonces, eso sí, no. Una cosa, el corazón como que quiere explotar, no sé, me siento algo mal. Ahí esa risita. Bueno, será todo hasta por este día. Bueno, hasta la próxima y disfruten esto. Espero que me dé manita arriba, manita rojo. Pero yo siento que si me da manita arriba es porque quieren que juegue otro juego de terror. Algo me dice. Bueno, adiós.